tal, chicos? Pues platíquenme de esta iniciativa que traen, que bueno, se acerca el Día del Niño y qué mejor que arrancar con Lero Lero. Mira, te platico, estamos felices de presentarle al mundo de habla hispana y a todos los niños de habla hispana, pues este proyecto Lero Lero es una experiencia de entretenimiento infantil para toda la familia que surge de la necesidad de entregar un producto de calidad a detalle internacional. Tú sabes que durante muchos años el entretenimiento infantil llegó del extranjero, doblado al español, y bueno, pues nosotros decíamos, ¿cómo lograr que un proyecto no solo conecte con los niños por el gusto, sino conecte culturalmente? Entonces, así es como surge Lero Lero, y pues estamos felices con esta primera temporada. Perfecto, perfecto. Y más, bueno, ahorita es me llama mucho la atención que la temporada la están lanzando vía, en este caso, plataforma YouTube. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque YouTube vino para quedarse. YouTube es una plataforma ideal para todo, para todo. Hoy no hay otra plataforma que supere a YouTube, ¿no? Y que pueda llegar a la mayoría de las casas, ¿no? Y nuestro producto también, Lero Lero, llega de esa manera, ¿no? Y de forma gratuita, que es lo más importante, ¿no? Exactamente, es una plataforma accesible para todos. Perfecto, perfecto. Y sí, bueno, como bien lo mencionan, es de prácticamente la primera plataforma audiovisual que surgió, en que ya la mayoría de la gente está acostumbrado. Y bueno, sin embargo, también en YouTube se encuentra diferentes tipos de contenido que llaman la atención. En este caso, ustedes, ¿qué es lo que le van a ofrecer a precisamente a la juventud para que se queden con ustedes en el canal, que vean obviamente toda su temporada, etcétera? Pues mira, lo primero es la calidad con la que está hecho el producto. O sea, de verdad, es una producción sin precedentes en Latinoamérica, de mucha calidad, que puede competir con cualquiera de talla internacional. Y luego el contenido es un contenido muy divertido, muy cuidado. Trabajamos mucho en entender a los niños y el mundo de los niños de hoy. Y bueno, pues se van a encontrar con capítulos que no solamente te entretienen, sino te enseñan cosas increíbles, como la inclusión, el trabajo en equipo, la amistad, la empatía, hábitos sanos, la importancia de divertirse. Venimos de un momento difícil. Los niños, tenemos muchos niños pandemia que nacieron en la pandemia o que estaban muy pequeños cuando empezó la pandemia, que no tuvieron oportunidad de tener estos primeros años de vida, de relaciones sociales, de socializar, de ir a la escuela y demás. Entonces creemos que la parte emocional también es algo muy importante que tenemos que trabajar ahorita. Niños felices y niños sanos son futuros adultos sanos y felices. Y esa es gran parte de nuestra misión y de nuestro propósito. ¿Qué realmente importante es eso que acabas de mencionar, de que, bueno, la pandemia es algo difícil por lo que atravesamos en general todos, pero que, bueno, también al mismo tiempo creo que aceleró esa parte de acercar a la juventud a la virtualidad y a las redes y a todo este tipo de plataformas, ¿no? Y ustedes en este momento aprovechan esa parte para poder llegar a toda esta audiencia. Sí, totalmente. La pandemia lo que hizo, el fenómeno, es también este tema del encierro, ¿no? Y aliarnos con lo que teníamos, que es la tecnología, en realidad, la verdad. Y una de las cosas que estamos como pregonando, ¿no? Con Lero Lero, es que salgamos un poquito de eso, ¿no? Que nos trajo la pandemia, del encierro, del tener el dispositivo en la mano las 24 horas, ¿no? Y en cada uno de los capítulos es muy hermoso porque tiene un mensaje muy especial, ¿no? Como decía Mando, ¿no? La inclusión, la amistad, la empatía, no sé. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material muy importante y dedicado para los niños, ¿no? Y sí, la tecnología es un aliado nuestro en Villa Lero Lero, porque gracias a la tecnología podemos llegar a muchísimas casas, ¿no? Y la verdad también hablamos un poco también del equilibrio, que significa eso, ¿no? Que está bien que tengas la tablet, que está bien que tengas el dispositivo, te diviertas, pero lo más importante también es ejercitar, ¿no?
es ver los videos, jalar a tu papá, jalar a tu mamá, jalar a tu abuelito, ir al parque, disfrutar del aire libre, bailar, cantar, que haya contacto ese familiar, ¿no? Que muchas veces, en muchos casos, la tecnología hizo, ¿no? Que nos separaba, nos separásemos de esa unión muy importante, ¿no? Que es la familia. Claro, y al estar obviamente buscando la unión familiar, me llamó mucho la atención esta parte de didáctica que mencionan, ¿no? Porque aparte de divertir, bueno, considero que es enseñar, tratar de buscar la manera de aprender jugando, ¿no? No sé si sea esa la frase o la palabra o cómo lo mencionarían ustedes. Mira, te voy a platicar. Venimos de trabajar en muchos proyectos, ¿no? Donde educación, 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 y aquí decíamos, a ver, el niño no quiere llegar de la escuela a conectarse al iPad para aprender, ¿no? O la mamá, o sea, no quiere que su hijo salga de la escuela y ahora otra vez quiero que te pongas a aprender cosas. Entonces encontramos este balance perfecto donde todo es un juego y donde todo es entretenimiento y todo es divertido. Y el niño no se da cuenta que está aprendiendo un montón de cosas, porque si tú ves los capítulos, por ejemplo, Marinero, es una canción, primero, que todos hemos jugado. ¿Tú jugaste alguna vez Marinero cuando eras niño? ¿No? Sí. Bueno, pues primero conectamos con el papá, ¿no? El papá jugó eso, el niño ahora lo juega, se hizo una canción increíble para que lo hagan de manera más dinámica, pero el capítulo tiene una escena previa donde hablamos del miedo al agua. Wally tiene miedo al agua. Entonces, ¿cómo superar el miedo? Hablamos de un tema emocional. Luego tenemos esta parte de la alianza de familia, ¿no? De empatar, decir, yo escuchaba esa canción cuando era niño, ahora la escucho contigo, hijo. Y por el otro lado, al hacer los movimientos de la canción, estás desarrollando la psicomotricidad fina. Y este es un ejemplo de los 14 capítulos, este es uno, pero todos tienen eso. O sea, trabajas muchas áreas de didácticas de los niños dentro de un solo contenido sin que se den cuenta y de manera muy divertida, pero sobre todo respetuosa, tratando al niño como son, seres inteligentes, son niños humanos, inteligentes, con sentimientos, con emociones, y creo que eso es el éxito que está teniendo ahorita Lero Lero y por lo que estamos conectando tanto con los niños y los papás. Y más que nada porque esta generación de niños pues ya viene más despierta que los de antes, ¿no creen? Totalmente, totalmente. Sí, los niños avanzan rapidísimo, ¿no? Nuestros capítulos son muy dinámicos, tienen que ser muy dinámicos. Pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Decidimos tener sets reales, no virtuales, ¿no? Todos los proyectos infantiles ahorita están basados en 2D y dijimos, vamos a hacer todo 3D porque los niños pueden sentir, pueden oler, pueden tocar un set que es real. Entonces, son niños muy despiertos y bueno, pues estamos conectando con ellos y eso es lo importante de este nuevo proyecto. Perfecto. Y bueno, aparte de ustedes, también tienen compañía, ¿no? En general, Lero Lero se compone por 4 integrantes. Sí, 4 integrantes. Bueno, aquí quienes habla, Wally, luego tenemos a Amando, tenemos a Dani y tenemos a Flor. Cada uno, cuando nos juntamos, descubrimos cosas increíbles, nos llenamos de aventuras. Cada uno tiene una característica en particular y muy diferente al otro, ¿sí? Eso es lo que nos caracteriza. Luego tenemos amigos, muchísimos amigos que van a ir apareciendo mediante los capítulos, ¿sí? Se van a ir enterando ahí más a detalle. Ahorita, por ejemplo, nos acompaña la ratona Ramona, que es una ratona tiernísima, el monstruo Cachivache, que es brutalmente honesto y es súper gruñón, pero es muy divertido, está Chispa, el dragón de Flor, que es un sabio brutal, que nos ayuda siempre a resolver problemas, está Rocola, que es como nuestra Alexa, que vive dentro de la guarida, que nos da información, nos pone música, está Lucas, el pájaro, que es como nuestro mensajero, que trae todo lo que en Villa Lero Lero no hay, él trae todas estas cartas de los lerolines, todo lo que vamos necesitando. Es una gran aventura, es una gran familia y es un proyecto de mucha calidad y un proyecto de verdad muy hermoso para la familia, para todas las familias de habla hispana. Claro, o sea, yo ahorita estoy viendo algunas imágenes en el material que mandaron y se ve bastante atractivo visualmente, pero también estoy viendo que incluso
los niños pueden tener acceso a sus canciones aparte de la plataforma de YouTube. Sí, estamos en todas las plataformas de música, Spotify, Amazon Music, iTunes Music, Apple Music, tienen acceso a nuestras canciones porque, como te decía Wally, la idea es que los niños aprendan a jugar dentro del canal, pero después se salgan y se lleven su reproductor al parque y se pongan a jugar nuestras canciones y corran los sillones de la casa, que, como dice Wally, y pongan a toda la familia a jugar, a bailar y a divertirse. Perfecto, perfecto. Pues bueno, los pueden buscar en YouTube. ¿Me pueden repetir cómo los encuentran? Ya, bueno, ya mencionaron obviamente en las plataformas de audio, pero en YouTube, ¿cómo los encuentran entonces? Los pueden encontrar en todos lados como Mundo Lero Lero. Vayan a vernos, que está espectacular. Este vino para quedarse. Mundo Lero Lero. Perfecto, perfecto. Pues Mando, Wally, yo les agradezco mucho estos minutos para Magazine Arte y Cultura. Les deseamos lo mejor de las suertes. Cualquier otra cosa, proyecto, saben que aquí es su casa. Genio, muchas gracias. Y hoy estamos lanzando nuestro especial del Día del Niño con una canción, un cover de una banda de los años 50 americana que luego popularizó Tatiana en los años 80 aquí en México. Y bueno, estamos conectando otra vez a la familia con esta canción para que se metan a descubrirla hoy. Nuestro nuevo capítulo, Baila Conmigo, dedicado para todos los niños en su día. Perfecto, perfecto. Pues qué mejor manera de arrancar que con uniendo ahí sí literalmente a todas las generaciones para que puedan ver y bailar y cantar al ritmo de la música de Lero Lero. Así es, muchísimas gracias. No, al contrario, amigos, pues ya saben, aquí es su casa. Y pues amigos que nos están escuchando, ya saben, aquí tienen toda la información. Dense una vuelta por todas las redes sociales de Lero Lero para que puedan disfrutar con toda la familia. Eso sería todo por el momento, pues yo les agradezco mucho al haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte. Adiós, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Muchas gracias, Luis. No, al contrario, Adolfo.